Sabemos, lo sabéis, yo también, que cada vez que nos reunimos para esta celebración, para la celebración de la Eucaristía, lo más importante no son las palabras, menos las que dice el sacerdote, que son pocos minutos. Tampoco lo más importante es las decisiones que tomemos sobre nuestra vida, sino lo más importante es que aquí somos personas que se abren a lo más valioso que tenemos en la vida, que es el misterio. Cada uno de nosotros, nuestro misterio, y el misterio de Dios que conoce el nuestro. Celebrar a la Santísima Virgen y celebrarla con el icono del perpetuo socorro como referencia supone celebrar tres misterios. Primero, el misterio personal de María, ella, una mujer de nuestra raza, de nuestra carne, que dice el Evangelio, meditaba en su corazón. Como vosotros y yo podemos meditar dentro de nuestro corazón o en nuestro interior las cosas que vamos viviendo, en nuestro misterio, en nuestro secreto, ella también lo hacía. Y ahí se vio llena dentro de sí, llena de eso que llamamos el misterio de la encarnación. Dios es Emmanuel, lo hemos escuchado en la primera lectura. Dios que se hace carne en ella. Esto tampoco nos resulta a nosotros extraño que celebramos la Eucaristía, porque cada vez que comulgamos el cuerpo del Señor, el Señor se hace carne, toma nuestra carne. Y el tercer misterio es el misterio de la redención, la pasión y muerte de Jesucristo, que en el icono de la Virgen están representados los instrumentos de la pasión que llevan los ángeles. Porque la Virgen vive la pasión de su Hijo como cualquier madre, y las que estáis aquí y sois madres lo sabéis bien, vivís la pasión de vuestros hijos. Y nosotros también. También vivimos cada uno nuestra propia pasión, que puede ser de dos maneras. La pasión que nos apasiona para construirnos como personas y para estar en medio de la sociedad como cristianos, y la pasión que son nuestros sacrificios y esfuerzos inevitables en toda vida humana. Y nuestros propios esfuerzos y sacrificios nos ponemos aquí en el altar de la Eucaristía. La Virgen vive este misterio, estos tres misterios, como lo vivimos nosotros. Y estos tres misterios también son misterios de la Iglesia, también los vive la Iglesia. La Iglesia que se siente como cada uno de nosotros y como la Santísima Virgen, débiles, vulnerables. Ahí comienza la tarea de María, de ser madre, cuidando a Dios que se hace débil y vulnerable, tanto como un niño. Y lo sabemos bien, que a los niños hay que cuidarlos. Y aquellos que son como niños, a los enfermos, a los ancianos, a las víctimas. El Señor ha querido, y es el segundo misterio, al encarnarse en la Virgen, hacerse de nuestra carne, por tanto débil y vulnerable, necesitado de cuidados. Qué bien que la Virgen cuidó a Jesús. Y este Dios que es débil y vulnerable es tanto, tanto, que termina víctima de los hombres crucificado. Y gracias a su cruz es posible el perdón de los pecados, de los nuestros. Y lo hemos escuchado en el Evangelio de María, que ha cuidado a Dios vulnerable. Llega un momento en que ya no puede cuidar a Dios, porque se lo quitan y lo matan. Y esto está de mucha actualidad, porque también a la Iglesia y a nosotros y a tantos cristianos que están siendo perseguidos,
existe el intento de arrebatarles a Dios. Y arrebatarles a Dios hoy, a los más débiles, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y a apartarlos de la fe de su bautismo. Todo esto es un misterio admirable, tres misterios que están aquí presentes en el icono de la Virgen. Y la Virgen se convierte en madre que socorre a un Dios débil, niño. Y la Virgen se convierte en madre al pie de la cruz, que va a seguir socorriendo a todos los discípulos de su Hijo muerto y crucificado y resucitado. Y después de la resurrección, hasta hoy, llamamos a la Virgen perpetuo socorro de nuestra vulnerabilidad. Cuando nos sentimos frágiles, débiles, que no somos tan prepotentes como a veces nos creemos o nos hacen entender, cuando la debilidad se presenta en nuestra vida, levantamos los ojos a su icono y decimos: Madre del perpetuo socorro, ven en mi ayuda. Y cuando nos sentimos débiles y vulnerables, cuando las cosas se ponen más difíciles, levantamos los ojos a la Virgen y decimos: Madre, ven en mi socorro. Y cuando nos llegue el momento terrible de la cruz final, que es el momento de la muerte, que nos va a llegar, como le llegó al Señor Jesús, también junto a nosotros estará la Madre pronta a socorrernos. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen en estos misterios. Ella socorre por nuestra debilidad. Ella socorre cuando las cosas se ponen difíciles. Y ella socorre para nosotros y para toda la Iglesia y para todo el mundo. Sobre todo en el momento de la muerte, donde, como escribió San Alfonso, ella nos toma de la mano y nos presentará delante de su Hijo Jesucristo. Gracias por querer a la Virgen. No dejéis de cansaros de decirle: Madre del perpetuo socorro, ven en mi ayuda, no me dejes solo, atiende mi debilidad.